¿Me extrañaron? ¿Qué tal, gente enamorada del internet? Así es, The Ande Mexicana ha vuelto. Como siempre, rápidamente comercial, si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal, compartan el video por todos lados, regálanos un like, todas esas cosas bonitas. Y pues así es, para los que me extrañaron, para los que no me extrañaron, aquí andamos de vuelta, sigue la mata dando. Y pues si les gusta el contenido, gracias, gracias por compartirlo, por verlo, por regalarme ahí un comentario. Y pues bueno, ya estamos aquí en el 14 de febrero, día de San Valentín, de los amigos, de los enamorados. Y pues yo creo que hice este video específicamente porque cuando era yo más joven, en mis tiempos, como decimos ya los chavorrucos, era diferente. Las mujeres o las jóvenes con las que nosotros pretendíamos andar o enamorar eran diferentes. Eran más sensibles, eran más delicadas, no sé, eran otros tiempos. Pero me puse a buscar ahí en social media, ustedes saben, Facebook, Twitter, Anger, donde estén. Hay cosas que, encontré cosas que no me gustaron, que ya están perdiendo sus valores. Las mujeres ya no son como las de antes, hay muchos soldados caídos. Y les quiero compartir unas publicaciones que por ahí encontré. Por favor, damitas, jovencitas, esposas, novias, amantes, lo que sea, no hagan eso. Hay que darle a los dos, ¿no? Yo sé que es 14 de febrero. Nosotros nos esforzamos por comprarles unas rosas, unos chocolates, llevarlos a cenar. Hay que ser recíprocos en esto, ¿no? Por favor. Vamos a ver las publicaciones que definitivamente no deberían estar pasando, pero pues bueno, estamos en el 2019 y pues son otros tiempos. Vamos a checar. Aquí tenemos la primera publicación y para que ustedes vean a lo que me refiero, cómo han cambiado los tiempos y cómo las mujeres han cambiado a unas cosas para bien, otras cosas para mal. Tenemos aquí la primera publicación. Que lea así, ¿no? Ya se despertó la mujer más tierna del universo. Y ella responde, Simón. Que tengas un bonito día, princesa. Te amo. Y ella responde, arre. ¿Qué está pasando con las mujeres? O sea, parece que ya somos, son más hombres que nosotros. O digo, yo lo siento por los jóvenes de ahora. Como ustedes saben, yo estoy casado, tengo una familia, soy muy afortunado, soy muy feliz. Pero pobre de este canijo, que tiene a una mujer que contesta Simón Arre cuando le estoy diciendo de los piropos más bonitos que existen. Pobres, pobres jóvenes de ahora. ¿Y quién dice que el romanticismo ha muerto? En estos tiempos los chavos aún quieren sorprender a sus novias, quieren tratarlas bien este 14 de febrero. Y pues bueno, aquí tenemos la siguiente publicación que pues... digo, qué romántico, ¿no? Yo ojalá, si yo fuera mujer, fuera adolescente y tuviera un chavo, yo quisiera que me tratara de esta manera. No sé si realmente la chava estaba muy contenta. Pero aquí les tengo la siguiente publicación. La sorpresota que se va a llevar ahorita que lleguemos a los tacos de tripa. Yo este 14 de febrero. Obviamente alguien posteó esto en su Facebook o en su Twitter. Tenemos por ahí pues al chavo ahí todo emocionado. Hasta le puso una venda a la chava para que no viera nada, no supiera dónde van. Y pues bueno, hay que comer, ¿no? A lo mejor no tenemos mucho dinero para un hotel o un restaurante 5 estrellas, pero lo está haciendo la luchita. Ojalá ella lo aprecie. Los tacos de tripa son muy, muy ricos. Pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Está haciendo la luchita este caso. Desgraciadamente este 14 de febrero para muchos no va a ser un día muy feliz que digamos. Digo, no pudieron conseguir alguna novia o los cortaron antes del 14 de febrero. Cualquier situación donde se encuentre, pues tenemos la siguiente publicación de un soldado caído o simplemente de alguien que a lo mejor quiere sentirse bien consigo mismo a pesar de la situación. Y aquí la tenemos, la siguiente publicación. Yo viendo todo lo que me voy a ahorrar por estar bien pinche feo. Bueno, yo no soy experto en belleza, ni mucho menos. Digo, la belleza es subjetiva. Entonces me imagino que por ahí debe haber alguna chava que le interesa este carnal. Y pues bueno, está viendo ahí todos los dulces, todo lo que le podría estar regalando a su querida. Pero pues como está bien pinche feo, pues está ahorrando un buen de lana. Está bien. La siguiente publicación es el problema que tiene el compa de la publicación anterior, ¿no? O sea, diciendo que está muy feo, que por eso se va a ahorrar un buen de lana. Pero ¿cuántas veces, si no me dejarán mentir, ustedes por ahí, jóvenes del internet, jóvenes casados, no casados, lo que sea, hombres, ¿cuántas veces les pasa esto? Chéquenlo.
De seguro está pensando en la otra. Y él contesta, lo está pensando, ¿con qué dinero le voy a comprar el regalo del 14 si cobraste el 15? Esto, afortunadamente, y digo, se los digo de corazón, gente que a lo mejor tiene arriba de 26 años, no se entiende, ¿no? O sea, es que pues él trabaja, pero pues no le pagan hasta el 15, vamos a dejarlo para el siguiente fin de semana, está bien, pero los jóvenes de ahora no. Están esperando que el mero día tú le compres algo, le regales ahí el osito de peluche. Por favor, damitas, denos un espacio. Digo, si tú tienes listo el regalo o nuestro regalo el 14 de febrero, gracias, te lo agradecemos mucho. Pero también hay que entender, hay que cobrar primero. Para esta siguiente publicación, realmente me quito el sombrero. Digo, hay mucha gente, muchos jóvenes que por temor o por falta de, no sé, no quieren hablar con esa chava que les gusta, no quieren declarar su amor, sus sentimientos, y está bien. Hay que encontrar el momento perfecto, hay que crear el ambiente perfecto. Pero este carnal se la secó por todos lados. Sí, pues chequen este post. Me llamo Hernán, todo bien hasta ahí, pero puedes decirme Hernán Cortés. ¿Por qué Hernán Cortés? Porque voy a conquistarte. Este valedor tiene lo suficiente como para hablar con esa chava de esa manera. Y pues ojalá le haya servido. Realmente ojalá sea un ton caballero. Y esta damita pues le puede conquistarla, ¿no? De alguna manera, y pueden pasar un 14 de febrero excelente. Y pues si tú eres de esas personas, bien por ti. Si no, solo falta un par de blanquillos para lograr que tú puedas hacer eso. Bueno, la siguiente publicación realmente me dio tristeza. Realmente, ya fuera de chistes. Chequen esta publicación por ahí. Lee: te amo, mi amor. Ya 2 días de novios. 2 días. Y cada minuto que paso sin estar a tu lado es una eternidad. Te amo, mi culona. Hay que checar esa foto con detenimiento, no porque estamos pervertidos, ni mucho menos. Este caballero pues decidió postear esto en las redes sociales, declarando cuánto ama a su novia, pero pues hay un pequeño error ahí en su escrito, y pues bueno, ¿no? Uno hace la luchita y pues están enamorados. En esta publicación pues me dio un poco de risa, un poco de tristeza, porque pues desgraciadamente va a haber muchas personas, muchos jóvenes que no van a tener la oportunidad de pasar un buen tiempo este 14 de febrero, pero este restaurante, escuela, edificio, lo que sea, lo llevó al extremo. Chequen esa publicación: mi mesa para el 14 de febrero. Como ya lo podemos ver, wow, ahí sí realmente es comida para uno. Y pues bueno, yo solamente les quiero decir, el 14 de febrero viene, pasa todos los años, no se preocupen, van a poder encontrar a alguien a los cuales querer, y pues no se preocupen, para eso existe Netflix, existe el internet, nunca estamos realmente solos, ahora con Big Brother y con todo eso. Pero pues bueno, ahí tenemos la mesita para el 14 de febrero. Y pues bueno, esta es la última aplicación que les quiero mostrar el día de hoy. Hay que creernos, hombres. También se trata de nosotros, no nada más es acerca de las mujeres, sea novia, esposa, lo que sea. Hay que también creernos y hay que reconocer, hay que encontrar esa persona, esa mujer que nos va a sentir como de veras deberíamos de sentirnos, como todo un príncipe. Quédate con la que te trate como el príncipe que eres. Vea nada más qué chulada. Esa muchachita dijo, ¿sabes qué? Sí, me voy a sentar, gracias por cederme el asiento, pero vente, papi, siéntate aquí conmigo. Eso es lo bonito, ¿no? Hay que también dar y recibir. Qué bonita publicación, esa se la quería dejar al final. También somos príncipes, ¿no? Si ya son princesas, también hay que pues sentirnos así, damitas. Si realmente quieren a su hombre, hay que mostrarles también ese cariño. Y pues simplemente darse cuenta que pues esto es para los dos, ¿no? Así de fácil. ¿Qué tal les parecieron esas publicaciones ahí en las redes sociales sobre el 14 de febrero, sobre las parejas? Por favor, quiérense mucho, seas hombre o esa mujer. Hay que sorprendernos los dos, no nada más ustedes, damitas. Hay que reconocer que es una calle de dos vías. Y pues bueno, ya regresamos al canal de Ande Mexicana Vuelto. Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para unirse ahí en la página oficial de Facebook de Dan Mexican. Creamos ahí un grupito, una pequeña comunidad, y puse ahí una encuesta: qué tipo de videos
ustedes quieren que siga siendo o que haga en un futuro. Y por ahí hubo algunas votaciones. Gracias a los que votaron. Estaremos haciendo más videos, viene más contenido, cosas nuevas, intro nuevo, ojalá, otro nuevo. Tenemos por ahí un video pendiente de puros bloopers de todos los videos de Verdad de Mexican. Así que se vienen cosas buenas. Gracias a todos por seguir el canal. Déjenos un like, dejen sus comentarios, dejen sus publicaciones, sus imágenes de este 14 de febrero. Y pues bueno, yo soy Dan de Mexican. Nos vemos a la próxima.